Vale, estamos con Javier Fernández en su terreno. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Hemos venido al sur de Madrid, últimamente venimos mucho aquí y me ha sorprendido la infraestructura que hay entre Sanadú, entre las pistas de esquí y esto. Aquí estamos en Valdemoro, una pista de hielo gigante. Es la Suiza española el sur de Madrid, ¿no? Yo creo que sí. Con la pista que tenemos de esquí en Sanadú, más yo creo que lo que se junta con esta gran pista de hielo, ¿no? Sí. Que es relativamente nueva, por decirlo, ¿no? No tiene muchos años, yo creo que podríamos decir que estamos casi en los Alpes, ¿no? Claro, en esta parte. A mí me ha parecido, joder, he visto ahí un tío bebiendo vino caliente, o sea, unos chavales con buenas barbas. No sabía que había esta energía por lo invernal en el sur de Madrid, o sea, me ha vuelto loco. Sí, además está creciendo también, ¿no? El ayuntamiento de Valdemoro ahora mismo. Sí. Se quiere involucrar un poco, quiere intentar ayudar a la pista y a este deporte. Entonces, bueno, pues esperemos que no se quede así, que las cosas sigan para adelante y que podamos conseguir más pistas, ¿no?, por estas áreas. Es que, claro, si conseguís transformar el sur de Madrid ahora mismo, la gente dice, a ver, piensa en Fuenlabrada, en Valdemoro y tal, suena a Fabric, a fiestones, a petardos, a verbenas latinas. Y claro, si lo empezáis a transformar en la meca del deporte de invierno, joder, nos metería mucho en centro de Europa. Sí, bueno, yo es cierto, ¿no?, que hay a veces que los nombres que le pone la gente a las áreas de Madrid pues son un poco a veces fuertes, ¿no? Pero sí. Bueno, también hay que decir que Valdemoro está siendo ahora mismo un sitio que realmente nos está ayudando con el patinaje y que realmente les interesa. Entonces, nosotros también tenemos que estar agradecidos de que esta pista realmente está casi llena. Uh-huh. Hemos cambiado de gente la que controla la pista recientemente y la verdad es que necesita ayuda esta pista, pero está funcionando muy bien. Hay muchos chavales entrenando, ¿no? Sí. Nos han habilitado aquí como una esquina. Tú que sabes mucho de técnica, ¿hay posibilidad de algún derrape malo y que igual nos seccionen un talón de Aquiles? A ver, posibilidades en esta vida siempre. Podría pasar. No, tampoco van tan rápido, se podrían parar ellos solos, lo podríamos parar nosotros. Cuando vas derrapando, ¿cómo te paras? O sea, ¿cómo te bloqueas? ¿Cómo? Pues ¿Clavas cuchilla? No, si clavas cuchilla y vas a velocidad, La lías. O sea, tienes que frenar. Tienes que ir frenando tú solo. En vez de ancar la cuchilla, lo que tienes que hacer es deslizarla de una manera que te vayas parando poco a poco. Ir lijando el suelo, ¿no? Exactamente. Poco a poco. Lo pondríamos así, exactamente. Vale. Tú vienes aquí como campeón del mundo hace... ¿Cuánto ha sido? ¿Tres semanas? Sí, dos, tres semanas. ¿Has venido en plan... Sé sincero, cuando has llegado aquí, ahora vienes aquí... ¿Has venido en plan humilde o... oye, chavales, soy campeón del mundo, me veo en vuestra cara, no me toquéis los huevos que estoy campeón del mundo? No, para nada. Encima el patinaje es una familia, una familia pequeñita, es un deporte que todavía no tiene mucha masa, por decirlo así, en nuestro país, y realmente nos conocemos todos, ¿no? Yo llevo patinando aquí ya tiempo. Sí. En esta pista, conozco a todo el mundo, entonces para nada, ¿no? He llegado aquí, lo primero que ha sido es ver a los niños, mandar un regalo, nos han hecho una foto. Ah, sí, los chavales te han hecho... Sí, me han firmado una carta, por decirlo así, grande, y me han puesto sus lo que querían poner cada niño, y pues cosas así, ¿no? Para nada. Pero no has vacilado ni un poco, aunque no sea aquí, no, me decías que ahora has estado haciendo exhibiciones y tal, ningún sitio ha sido de... No, es que la gente no valora lo que es campeón, o sea, campeón del mundo, es que eso es una locura máxima. No hay nadie en el mundo mejor que tú. Tienes que vacilar en algún momento de que venga. No, pero eso lo hago con mis amigos. Pero que me dejes en paz, si soy campeón del mundo, ya me da igual todo. No, cosas, pero no, con los niños, colegas sí vacilan. Sí, con los colegas, sí. Igual que ellos se meten conmigo por cualquier tontería, pues yo me meto con ellos por mis tonterías, ¿no? Claro. Pero eso siempre pasará. Da igual que sea campeón del mundo o que no sea campeón del mundo. ¿Y con rivales? O sea, con los rusos, con los eslovacos, con todos los rivales. Uh-huh. Hay un poco de... O sea, tú te has notado después, porque después de la competición del Mundial has visto a la gente, has patinado más. Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Hay un poco de cuidado con Javier ahora? Bueno, ya siempre... Ya lo decía de antes, ¿no? Ya lo había de antes, pero bueno, que aún así tienes que... ahora ellos se han dado cuenta también de que ahora yo soy el campeón del mundo, ¿no? Ellos tienen ahora que trabajar. Claro. Para que el año que viene yo no vuelva a ser el campeón del mundo. Claro. Entonces, bueno, pues ha cambiado un poco las tornas con respecto sobre todo al japonés, que es el rival más alto del que tengo ahora mismo. ¿Cómo se llama? Yusuru Hanyu. Hanyu es tu némesis. O sea, exactamente. Es tu enemigo. Es el top, ¿no? Es el campeón olímpico y, bueno, es el top. Entrenamos juntos con el mismo entrenador. ¿Sí? Pero vamos, que sea ahora mismo
el que me va a querer matar, ¿no? En las competiciones. ¿Entrenáis? ¿Dónde entrenáis normalmente? O sea, porque tú, ahora estamos en Valdemoro, pero normalmente entrenas, tú vives en Canadá también, en Canadá. Entre Canadá y aquí, ¿no? Sí, en Toronto, sí. Vengo un par de veces al año a España, no tengo más tiempo, porque el tiempo que no estoy entrenando en Toronto estoy viajando en competiciones o haciendo cosas. Sí. Entonces, bueno, pues realmente el tiempo que quiero tener, el tiempo libre que tengo, lo paso aquí con la familia y los amigos. Y entonces compartís, dices, entrenador, pero ¿entrenáis juntos físicamente de verdad o intentáis alternar? No, entrenamos juntos. Esto, ¿sabes? Es brutal, esto, claro, en otros deportes no pasa. No. Esto es como si, no sé, como si Nadal y Federer convirtiesen en el tío Tony. No, sí. O sea, no entrenan dos campeones juntos nunca, no. O sea, es una cosa rara. No, y además ahora mismo mi entrenador, por la primera vez en la historia que ha pasado, ha entrenado al primero, al segundo y al quinto del mundo. ¿El mismo? ¿Cómo se llama tu entrenador? Mi entrenador, Brian Orsen. Orsen. Y... O sea, que el tío se le da bien entrenar. Sí. Tiene un talento, trabaja con un equipo muy, muy bueno y, vamos, se pueden ver los resultados, ¿no? Pero sí. Vamos, que como acabas de decir, esto no se ve en ningún otro deporte. Esto es especial, claro, claro. De patinaje. Lo he visto alguna vez en atletismo también, como algunos de estos de los 100 metros que también entrenaban juntos, pero no es habitual. Y eso, o sea, ¿a ti te favorece o te putea un poco que tu máximo rival te conozca tanto? No, yo creo que nos favorece cuando entrenas con personas que realmente tienen tu nivel, te llegas a empujar a ti mismo, ¿no? Siempre que la otra persona pues tiene un mejor día o un mejor entrenamiento, claro. Y tú no estás al mismo nivel, pues te empujas un poquito y dices, joder, mi mayor rival, mira cómo está ahora mismo, o ha hecho mucho más trabajo que yo en estos 20 minutos de entrenamiento. Yo creo que nos ayudamos un poco a nivelar, ¿no? Tú le vas viendo a Han Yu, ¿no? Y vas diciendo, el cabrón, mira que está ágil, sí, que sí, o sí. Me mato aquí o no, no hay manera. Pero bueno, siempre hay algún piquillo, algún pique, hombre, por supuesto. Realmente no lo enseñamos, pero cuando él tiene un buen entrenamiento, yo me estoy me estoy pegando leches por todos los lados, pues sí, digo, joder, mañana vengo y le pongo la zancadilla. ¿Qué hace Han Yu así? ¿Cuál es su firma? O sea, ¿qué movimiento tiene muy de crack? Sin más, es un patinador, yo tengo que decir, bueno, es un patinador muy constante, que en casi todas las competiciones hace un buen trabajo y yo creo que es lo que, a ver, es un patinador súper completo. ¿Sí? Todo lo que hace realmente, vamos, es campeón olímpico. O sea, sí, algo, el chaval, exactamente, ¿no? El chaval algo sabe hacer. Exactamente. Entonces, bueno... Pero me ha parecido ver, en un pequeño tono tuyo, que es más de machacar, más de constante que un tío súper brillante. A ver... Es muy constante, entonces casi todas las competiciones no va a ver, hace un buen trabajo. No va a ver esto. Podemos hablar aquí de Año. No, pero que realmente, de verdad, que lo que pasa es que es un tío muy constante, que hace todo muy limpio, ¿sí? Y la constancia muchas veces también... A ver, es un tío brillante, patina muy bien, salta muy bien, hace las piruetas estupendas. Entonces, claro, el competir contra una persona que es muy constante siempre, que tiene su nivel, y que, bueno, que es muy bueno. Es el tío, o sea, no ves por dónde atacarle, ¿no? Bueno, le he atacado y le he ganado. Sí, por eso, pero esa es la actitud que quiero, joder. Pero que de primera dices, hostia, es que el tío por todos los flancos es bueno. Sí, lo que pasa es que, bueno, que llega siempre un momento que en alguna competición u otra pues tener algún fallo. Y bueno, pues lo que pasó en el Mundial, ¿no? Pues el tuyo tuvo más fallos que yo y bueno, pues así quedaron las cosas. Y ahí se quedó el tío, pues ahí, pues hoy. Exactamente. Quedó segundo. Quedó tercero. No, segundo. Segundo. ¿Ves? Otro gesto más de buena actitud tuya, ya no me acuerdo ni cómo ha quedado. Yo lo he petado, me he subido ahí, les he meado a todos y oye, sí, no, y Han Yu, sí, creo que quedó noveno el tío. Me da un poco igual. Oye, ¿crees que anima? Antes hablábamos un poco, que veíamos aquí muchos niños, muchas niñas patinando muy bien. Supongo que tú me decías que cuando tú empezaste a patinar había menos, ¿no? ¿Esto animará a más chavales? Hombre, claro, sí, por supuesto, animará a más gente a meterse en las pistas de hielo, a ponerse unos patines por primera vez y ojalá que a la gente a decidir a construir nuevas pistas de hielo. Que no necesitamos palacios, ¿no? Necesitamos una pista de hielo donde se pueda entrenar. ¿Tiene que estar cubierta siempre una pista de hielo? Hay descubiertas en algún sitio, ¿no? Yo he visto en los Alpes alguna descubierta. Sí, claro. Pero tiene que hacer mucho frío todo el rato, ¿no? Claro. Aquí en España lo tendríamos un poco crudo, sí. A mí me consta que hay federaciones de patinaje sobre hielo en España que estaban ya dedicándose a otro rollo. O sea, igual en la de Extremadura estaban cortando jamón con las cuchillas. No es que no nos salen chavales, algo tendremos que hacer. No, pero porque no salen chavales porque no hay pistas de hielo. Entonces, claro, si no hay pistas de hielo, ¿dónde vas a sacarlos, no? ¿Cuál hay? ¿Hay federaciones regionales aquí, supongo? ¿Cuáles son fuertes? ¿Regionales? No, tenemos la madrileña. ¿Solo está la madrileña? Sí, la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.
en España. Bueno, no, no, hay muchas. O sea, patinaje sobre, digo, patinaje sobre hielo. Sí, 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 bueno, pero están todas las que realmente tienen pistas de hielo, pues tenemos a la Federación, al Fútbol Club Barcelona, sí. Está el Churiberri, que el es Barça de... Tiene que también, el Barça, los cabrones tienen de todos los deportes, ¿eh? Tienen de patinaje todo. Sobre hielo también. Y todos son Fútbol Club Barcelona. Claro. No hay patinaje, son todo fútbol. Si tú eres patinador en Barcelona, eres futbolista, ¿no? Eres futbolista, porque eres de Fútbol Club Barcelona. Vale, ¿y cuál más? ¿Cuál me ha dicho? El Churiberri, que es de San Sebastián, ¿sí? Logroño, hay la otra federación, Aragón, uh-huh. O sea, realmente todas las pistas tenemos en Madrid. Lo cercano al Pirineo, ¿no? Sí, ¿y bueno, y aquí. ¿De aquí para abajo qué? De aquí para abajo, una nueva pista abierta recientemente en Granada. Hostia, bueno, claro, también Granada, Almería, Murcia. No, nada. ¿No ha progresado nada. El patinaje por lo que sea? No, todavía no, ¿no? Pero son cosas que tenemos... que tenemos que intentar que sacar adelante, sobre todo, y hay ciudades como Valencia que, vamos, me parece que no tienen ninguna pista de hielo, y si la tienen es una, vamos, un congelador como el que tenemos en claro, casa, un poquitín más grande. Han comprado un arco, un congelador grande, exactamente. Han quitado las morcillas y tal, y han dicho, venga chaval, aquí chicos, aquí unas piruetas. Vale, el programa se llama La Vida Moderna, uh-huh. Y entonces nos gusta que cada invitado nos cuente cómo es un día normal suyo, un día guay. Un día guay. Un día guay. ¿En Toronto o en España? Hombre, en Toronto, sin duda. En Toronto. Es que en Toronto supongo guays. Que cualquier cosa en Toronto es más guay que aquí. Porque estás en Toronto, joder. Tú vete a Toronto una buena temporada o vete a cualquier sitio una buena temporada, vete solo y me cuentas después. No, no es tan así, ¿no? Para bueno, ti es más guay aquí. Hombre, vamos, muchísimo más. Ah, bueno, a mí no me lo paso en Toronto. A mí me lo paso, vamos. O sea, de menos España. Sí, ¿eh? Y casi toda la gente que se va afuera. Toronto, coñazo. No es que sea Toronto un coñazo, sino que no es tu país, no es lo mismo. No es el mismo rollo. El invierno se hace demasiado largo, es que hemos tenido inviernos de 5 o 6 meses. Sí, refresca, claro. Y hace fresquete, o sea, menos 20, menos 25 grados, y dices, mira, chico, me voy a... De máxima, ¿no? Vale, pues bueno, pues hazme un día guay de Toronto y un día guay de aquí. Vale, un día guay en Toronto. Un día guay en Toronto, realmente, es que entreno todos los días. Joder, macho. Bueno, pues ya, pero bueno, ¿cómo es? Día, a ver, pues me despierto por la mañana, me tomo mi tazón ese de... ¿Te tomas un batidón bueno de muesli? No, es que no soy mucho de desayunos. Y mira que me echa mucho la bronca a mis doctores, pero no soy mucho de desayunos. ¿Entonces me cojo mi tanque de café, esos americanos... ¿Esos gordos? Bueno, un tazón un de estos. Un troncho bueno, sí. Esto, sí, que no paran de beber café todo el día. ¿Sí? Y bueno, y me echo una partida de Calaplay por las mañanas. Ah, guay, al Pro Evolution Skating, ¿no? A lo que pille, realmente. ¿Hay videojuegos de patinaje? Yo recuerdo uno, pero sí, pusieron uno. No, pero pusieron uno de patinaje, pero no me acuerdo. Yo no jugué. ¿Salías? No. Todavía era cuando tú todavía no estabas. No, pero es que no sé en qué plataforma lo pusieron realmente. Hombre, vamos a ver, te digo una cosa. No veo mucho a 5 colegas. Se lo pusieron en la Wii. Ah, de Wii. En la Wii. Y me acuerdo que tenías que hacer así para hacer las piruetas. Ah, tenías que hacer con la mano, ya. Yo no veo mucho, ¿verdad? 5 colegas, 5 gañanes, quedando por la tarde a jugar y decir, vamos a hacer una partida de patinaje artístico. No, ni yo. Tú tampoco lo harías. Yo no lo tocaría. No, eso sería una cosa más para... Vale, ¿juegas a la play o qué? Call of Duty. Ah, tiros. ¿A tiro vivo? Sí, me he hecho algunos partidos al FIFA. Ah, pero o sea, es que esto me parece maravilloso. Antes de hacer... Porque tu actividad profesional... Antes. Profesional es el culmen de la finura. O sea, es una cosa de elegancia y finura. Y antes de eso, a reventar cabezas con la ametralladora a lo loco. Sí. Porque qué contraste, macho. Sí, sí. Qué bonito. Pero sí, pero me gusta. Realmente, no sé, me divierte, me activa, porque yo es que para despertarme por la mañana soy nulo y me activa la mente y digo, ya me he matado algunos guiris y ahora me voy para... Me he cargado unos nazis, ahora voy a hacer unos axel, ¿no? Exactamente. Vale, entonces terminas de pegar tiros, ¿sí? Y nada, realmente pues me voy a la pista a entrenar. ¿De qué hora andando. Estamos hablando? Normalmente son las 12. No. Ah, joder. No, tengo problema por eso no, realmente no... Ah, bueno, pero yo estaba dando por hecho esta cosa del deportista... ¿Deportista soviético de las 7 de la mañana? No. Ah, bueno. No, porque este deporte por las mañanas, ponte a saltar a las 7 de la mañana y pegarte leches a las 7 de la mañana. O sea, que vas a media mañana, a lo bohemio. Sí, sí. Ah, bueno. Es más fácil, ¿no? Más fácil claro, decirlo. Vale, ¿a las 12 vas a entrenar? 12. Me voy sobre las 12 a entrenar y realmente me paso toda la pista hasta que termino de entrenar, que suele ser sobre las 4... ¿Sí? Más o menos. 4 horas del tirón. No, tengo un par de intermedios. Vale. Entreno como 2 horas y media, 3 horas al día. ¿Y hacéis, es todo en la pista o hacéis también, porque esto habrá entrenamiento físico puro de gimnasio y tal? O no, aquí menos, yo aquí lo hago mucho. Todo en la pista, pero porque además del entrenamiento que hago normal de la pista, y además que tengo que hacer los
los programas casi todos los días, uh-huh, de competición, que realmente es ya un, por decirlo así, un ejercicio de cardio. Vale. Luego también hago cardio que me ponen un, ¿cómo se llama? Pulsómetro, sí, no, pulsómetro, pulsómetro, sí, bueno, sí, sí. Con un reloj y bueno, pues me dicen que tengo que estar a 180 revoluciones. Uf, eso ya, como son, un coche, ya son, Como un coche. A pulsaciones y a dar vueltas a la pista. ¿A dar vueltas con los patines? A dar vueltas hasta que llegue 180 y 180 durante no sé cuántos minutos y luego bajar, luego volver a subir, luego bajar durante, pues depende del día. Es como sprintar, como si fuera, para la gente, como sprintar corriendo o algo, sí, así. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor tengo que estar 2 minutos, uh-huh, y bueno, pues realmente suele durar como, depende del día, hay días que son 35 minutos y hay días que llegar hasta los 45 minutos. Vale, y tú podrías, por ejemplo, o sea, un patinador artístico podría, si entrena mucho, o sea, porque supongo que vas a toda hostia, uh-huh, ¿podrías pelear con uno de patinaje a velocidad o ellos entrenan totalmente distintos? A ver, entrenan totalmente distintos, son deportes diferentes, llevan patines diferentes. Llevan patín con la cuchilla gigante. Exactamente, esta, ¿no? Y son muchísimo más finas, nuestra bota de patinaje lleva hasta el tobillo más alto, uh-huh, y estas son como realmente zapatillas con cuchillas, las de velocidad, entonces es totalmente diferente. Aunque... Y son unos bigardos, ¿eh? Los he visto, sí, los holandeses, que son muy buenos. Tiene unas espaldas y unas piernacas. Unas piernas como unos muslos. La virgen, ¿eh? Como, sí, jamones. Sí, sí, sí. O sea, que te costaría, ¿no? A ver, me costaría, es un deporte totalmente diferente, pero mis marcas no son malas. ¿Tú harías buena marca de solo sprint? Para no ser patinador de velocidad, sí. ¿Cuánto es una buena marca? Ah, no lo sé. A mí lo que me dice mi entrenador. Ah, sabe que eres ágil. Sí, bueno, porque compara mis marcas con las marcas de las personas de velocidad. Sí. Y bueno, y las comparamos, pero vamos, yo, él es el que me lo dice y el que lo... No, pero tú atrás. yo no me entero. Pasar de patinaje artístico a velocidad es un paso atrás, sin duda. No es que sea un paso atrás, sino que es un poquito... Yo es que necesito algo más activo. Por eso, lo tuyo implica... O sea, lo tuyo es deporte de los que implican talento. Patinaje velocidad es de los que implica soy un bigardo, no, sí, y a machacar. Y muy mala hostia. Claro. Ir a patinaje velocidad es paso atrás. Lo tuyo mola, joder, lo tuyo tiene un toque. Son diferentes, hombre. Cada deporte tiene su dificultad. Uh-huh. Y a lo mejor pues no podría, no sé, es que no lo sé. No podría jugar al baloncesto. Igual que pues a lo mejor soy muy bueno en esto, pero luego me pongo en una bici y quedo el último todo. Porque no puedo, porque tengo que estar, no sé. ¿En qué deporte eres muy malo? ¿En qué deporte? Pues mira, ¿Te ha dado tiempo no en tu vida a practicar otros? Sí, sí, bueno, he hecho fútbol, he hecho tenis, he hecho hockey sobre hielo, ¿sí? he hecho juego mucho al frontón con mis amigos, he jugado muchísimas cosas, con la bici, uh-huh, no sé qué más. No sé qué más. ¿Eras de estos? Porque hay muchos deportistas como de élite de tu nivel que son buenos en general en todos. ¿A ti te pasa o en algunos flojeas? Sí, a ver, yo creo que, no lo sé, pero seguramente... flojé en el golf, porque nunca he jugado, pero he jugado al minigolf, y en el minigolf ya soy malo, o sea, digo, si encima tengo que pegar la pelota. Claro. Debo ser malísimo. Yo creo que es malísimo para golf. Vale. Bueno, me estabas diciendo, ya terminas de patinar a las 4, uh-huh, de la tarde y hay que... Ya la vida. Ya, sí, realmente a casa, pues, realmente es que mi vida es un poco aburrida allí, o sea, es que no... Bueno, pero desde las 4 hasta que te acuestas tienes ahí un campo libre. Sí, pero vamos, me echo mis partidas a la Play, porque tengo a mis amigos y no sé, realmente es que no tengo una vida muy social allí. Ya. La vida social es cuando vengo aquí y veo a mis amigos, veo a mi familia y no paro, y estoy aquí de un lado para otro, a casa de un amigo, a casa de tal. Vale, o sea, esa es la versión Toronto. Esa es la versión Toronto. La versión aquí es lo mismo, solo que cuando sales de entrenar, pues ya, a Gabbana, botellones, a Pachá, a reventar allí. No, por supuesto que no. Sí que de vez en cuando pues me voy con los amigos a tomarme algo, uh-huh, o me voy a salir, porque soy persona, soy español y nos gusta a todos. Sí. Pero bueno, que es cierto que en Toronto me cuesta encontrar gente con la que salir. Y aquí, como tengo los amigos de toda mi vida, y, uh-huh, pues realmente no me cuesta, me lo paso bastante bien con ellos. Vale, y ahora, por ejemplo, te tiras desde aquí hasta... ¿Cuándo me han dicho? ¿Cuándo empieza la temporada otra vez? ¿Septiembre o así? Sí, pero no, tengo que viajar. Tienes exhibiciones y más, ¿no? Sí, me voy a Japón, estoy como un mesecillo en Japón. Eso supongo que ahí sí que habrás notado, en estas cosas, como en otros deportes con menos seguimiento general, que cuando de pronto eres campeón del mundo y estas cosas, te salen más bolos de ese estilo, ¿no? De, oye, queremos verte en Viena, que tenemos aquí un público muy guay, ¿no? Te ofrecen, bueno, más cosas de ese estilo, exhibiciones. A ver, exhibiciones, lo que pasa es que están repartidas, además de por alrededor del mundo, por supuesto, están repartidas por diferentes fechas. Entonces, hay fechas que no puedo asistir porque tengo otros compromisos. ¿Sí? Hay algunas exhibiciones que no pagan demasiado bien. Entonces, vale, para pegarme la paliza y volverme a casa... Te tiene que compensar, ¿no? Exactamente. Esto sigue siendo un negocio, ¿no? No, claro.
En el momento que tú estás, que no, estás en la temporada y quieres sacar un poco de dinero extra, pues... Claro, porque estos meses tu mantenimiento, o sea, pues eso, lo que no ganan de convenciones y demás, ahora es eso, exhibiciones, ¿no? Ir a un sitio que quieren y con lo cual te tienen que pagar también para que te compensen ir a... Exactamente, a no, tildada, son, ¿no? Son viajes muy largos, son realmente muchas palizas. El hacer un programa nuestro es una paliza y hay a veces que te piden que hagas dos, más luego tienes que hacer otros dos con el grupo, o sea, que es... Uh-huh. Palizas, realmente palizas. Vale. Ahora que estamos viendo aquí a chavales y demás, antes hemos hablado un poco de con qué edad ya empiezan. ¿Tú con qué edad viste o te dijeron es un crack? O sea, ¿cuándo pasaste a ser un chaval como estos, que patinan bien y tal, uh-huh. a que alguien dijo, joder, este Javier, el tío da una vuelta, es que esto es un demonio? Bueno, a ver, siempre he tenido el talento, de, por lo que me han dicho, desde que era pequeño. Pero bueno, que también he tenido que trabajar, he tenido que aprender y bueno, yo creo que... Más o menos cuando ya me dijeron, me vino un entrenador ruso y me dijo que si quería ir con él a trabajar a Estados Unidos con él, a Nueva Jersey, yo creo que dije, bueno... ¿Eso con qué edad? Esto fue cuando tenía 17 años. ¿Y ahí vino, y cómo se enteran? O sea, ¿aquí hay ojeadores? ¿Cómo no, circula no, el entrenador me vio un poquito desmotivado y tal, se acercó a mí. ¿Tu entrenador de entonces? Este entrenador, el ruso. Ah, vale, pero eso digo, ¿cómo te vio? ¿Te vio una hicimos un campamento de verano en sí, Andorra. Sí. Y bueno, pues... Campamento de patinaje, ¿eh? Sí, no sabía que había esto. Sí, es un campamento, pues no, se suele hacer en verano y se monta un campamento y traen normalmente un entrenador de fuera. Vale, un ruso. Sí, trajeron un ruso. Y bueno, pues estuvimos ahí entrenando, pues creo que un par de semanas y al final del campamento se acercó y me dijo que creía que era un deportista con mucho talento, que me veía muy, muy desmotivado y me... Te vio ali caído por algo y dijo... Sí, me ofreció que si quería irme con él a entrenar a Nueva Jersey. Esto fue, me lo dijo y me dice, si quieres, te tienes que venir en 10 días. Joder. Y yo con 17 años, imagínate. Dijo, allí en Andorra, además. En Andorra. O sea que... Pero bien. Y le dijiste, venga, va. Y le dije, sí, sin decírselo a mi padre ni nada. Dije, me voy. ¿Sin consultar con papá y mamá? No, mi madre estaba por ahí, pero no estaba en la reunión. Ah, vale. Luego fui y lo hablé con ella. ¿Y qué te dijo? No, mis padres siempre me han apoyado. ¿Tus padres dijeron, hijos, si tienes que ir a Nueva Jersey, pues oye? Sí, ¿no? Y que ellos sabían también que tenía que hacer algo para que mi patinaje fuese funcionando más. Que Valdemoro bien, pero oye. No, en esos momentos no estaban en Valdemoro. Lo que pasa es que, a ver, en España se puede llegar a un nivel muy bueno. Sí. Pero llega un momento que necesitas... Hay un tope, ¿no? En España ya llega un momento que... Claro, necesitamos evolucionar este deporte, ¿no? Somos un país de verano y uh-huh. el patinaje es un deporte nuevo. Sí. Entonces necesitamos, pues, poco a poco ir evolucionando. Uh-huh. Vale, estoy viendo aquí, no sé, esto... Antes me has dicho los distintos tipos, ya por entrar un poco en patinaje uh-huh. en sí. Ahora estaban las niñas haciendo como... cogiéndose el pie por detrás, ¿no? Uh-huh. Ese gesto, pues bueno, prácticamente infernal. Sí. Sí. Antes has separado entre patinar, piruetas y saltos, ¿no? ¿Son las, sí. las tres cosas? Bueno, realmente, además del patinar, que conlleva muchas cosas el patinaje, y los saltos y las piruetas, hay muchísimos pasos, muchísimas, ¿cómo llamarlos? Giros, por decirlo así. Como transiciones. Que tienes que hacer transiciones, que son transiciones realmente, que cada giro, sí. depende si es interior, termina exterior, cada giro, cada pequeño giro, tiene su nombre. Y tiene su porqué. Entonces, esto que hacéis como que cruzáis así los pies y para adelante. Cualquier ¿no? cosa. Cualquier o sea, cosa. Tú cada gesto que haces en un programa, ya te lo están puntuando. Tiene un nombre. O sea, no hay un segundo que no estés haciendo nada neutro, ¿no? Sí, puedo hacer cruces para atrás, que eso sería algo neutro, ¿no? Pero además que tenemos las series de pasos, sí. o series de arabescas que tienen las chicas. Arabescas, ¿eh? Arabescas, que son como... No sé, ¿esto es un arabesco, esto que están haciendo ahora de coger Esto se llama Billman. Un Billman, ¿eh? Billman. Hombre, está haciendo un buen Billman, ¿eh? Y se llama Billman porque la chica que lo inventó se apellidaba Billman, creo. Billman. Sí. Es que antes he visto un poco, he estado mirando tipos de movimientos y tal, y todos son por gente. Sí, o sea, sí, Axel la era mayoría, porque se llamaba sí, Axel no sé qué. Sí, sí, la mayoría sí. Vale, bueno, y eso, pero entonces, hay arabescos o tal, y luego, ¿qué me decías? ¿Qué más hay? No, con todo el tema de los ahí pues tenemos la serie de los pasos que tenemos que hacer, no sé cuántos giros o transiciones para conseguir más niveles. Pero es que es un deporte que realmente, además de estar actuando, además de estar patinando, claro, con el equilibrio... Tenéis que interpretar un poco. Claro, con los saltos, escuchando la música, tienes que hacer lo mismo. O sea, realmente es todo.
y tú lo estás haciendo todo al mismo momento, yeah. Y encima tienes que sonreír y no puedes parecer que estás cansado. Tienes que parecer, oye, que estás en una fiesta. Sí, pero estamos muertos. O sea, nosotros terminamos el programa y decimos, me quiero morir. Ya. Pero ahí estamos sonrientes y diciendo, muchas gracias. Pues eso, ¿por qué no quitan eso? Porque es patinaje artístico y es como teatro. ¿A ti te gustaría que no tuvieses que reír o...? No, a mí no. A ver, yo lo hago natural. Lo que pasa es que cuando termina un programa tampoco parece... No puedes parecer que estás muerto. Porque claro, tú haces un programa estupendo y luego haces... No puedes, ¿no? Los jueces están ahí y te dicen, hostia, este está un poquito mal de cardio, ¿no? Se fijan en eso, ¿no? Sí, pasa un poco como, por ejemplo, en gimnasia, que por ejemplo, los ejercicios de suelo o tal, que los de chicas tiene como más parte artística que el de chico. En patinaje no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, tiene casi igual en parte. Claro, es diferente porque tú puedes tener estilos diferentes, ¿no? Uh-huh. Lo que no se ve tanto en gimnasia rítmica, no se ven tantos estilos, ¿no? Se ven diferentes músicas, pero esto es más un poco teatro, ¿no? Yeah. Una persona que te puede hacer una música lenta y luego otra persona te puede hacer una música de, yo qué sé, yo hice Charlie Chaplin, he hecho de todo. ¿Hiciste Chaplin en este último, ¿no? No, en este último he hecho El Barbero de Sevilla. Ah, verdad. Pero he hecho Chaplin, he hecho Piratas del Caribe, o sea... Piratas del Caribe viste mucho cualquier cosa, ¿eh? Piratas del Caribe te vale para todo. Para todo. Para tirar con arco. Exactamente. Para irte a pescar. No, pues entonces... No sé, y juegas con todo. Uh-huh. Entonces es un deporte que tiene más variedad el tema de el momento que tú estás en el hielo y estás actuando. Vale. Vale, y luego, los saltos. Uh-huh. He estado viendo varios. ¿Cuál? He leído un dato en tu Wikipedia, porque yo aquí no me preparo nada, es todo, leo cosas de Wikipedia directamente. He visto un sitio en el que dice, mira cómo define, Pone aquí una cosa que me va a gustar mucho. Hablando de ti, Dice que eres uno de los pocos patinadores que es capaz de hacer dos cuádruples en el mismo programa consistentemente. ¿Eso qué es? A ver, ahora hago tres. Tres cuádruples en un programa. O sea, que corregimos Wikipedia, ¿no? Sí, hay que corregir. ¿Te cascas con tus huevazos tres cuádruples. Tres cuádruples, ¿no?, en el programa, claro. ¿Qué son los cuádruples? Los cuádruples son saltos verticales. Tienes que completar las cuatro vueltas, ¿sí?, y caer en un pie. Eso es un cuádruple. ¿Es un Axel cuádruple? No, cuádruple Axel no se ha hecho nunca. ¿Por qué? Porque el Axel es un salto que no es el único salto que en vez de una vuelta o dos vueltas o tres vueltas, es una vuelta y media, dos vueltas y media, tres vueltas y media. Con lo cual, un cuádruple Axel es un salto que tú saltas para adelante y terminas para atrás y caes para atrás. Vale. O sea, que un cuádruple Axel son seis vueltas. No, un cuádruple Axel serían cuatro vueltas y media. Ah, vale. Y eso ya. Eso no se ha hecho nunca. Nadie ha llegado. No, nadie ha llegado ahí. Estas, mira, se giran como un demonio. Mira cómo gira la muchacha. Uy, la virgen. Toma, se levanta. Es que viéndolo de cerca mola, Sí. O sea, más que en la tele incluso, porque claro, van muy rápido las tías. Vale, entonces, ¿y tú crees que se puede? Es que a mí me encanta esta cosa del primero que consigue no sé qué. Hay hitos así por hacer en el patinaje de... El primero que haga eso, el cuádruple Axel. Sí, ¿es factible o como imposible? No, a ver, en algún momento se hará. Uh-huh. A lo mejor hace 10, 15 años, 20 años, nadie creía que nadie iba a hacer un cuádruple. Y ahora hacemos un cuádruple. O sea, tú haces cosas que hace, ¿cuánto? 15 años no se hacían. Exactamente. ¿Qué es lo máximo que es eso, un cuádruple? Un cuádruple es lo máximo que hemos llegado. Entonces, claro, meter tres cuádruples en un programa es... O sea, nosotros ya llegamos cansados, cada pequeño detalle que vas poniendo y encima un salto mucho más complicado marca la diferencia. ¿Es el tuyo más loco que haces, es el cuádruple? ¿O haces alguno más espectacular? No, son los cuádruples es el salto más complicado que hay, porque son las cuatro vueltas. Lo que pasa es que bueno, luego puedes hacer un cuádruple triple, combinación. Hostia. Un cuádruple triple triple. Ah, vale, cuádruple triple, tocas el suelo, triple, tocas el suelo y triple. Exactamente. Como encadenado. Exactamente. Y cuando terminas cuádruple, triple y triple, ¿sabes en qué región del mundo estás? O sea, sí, podrías decir, mira, estoy en Norteamérica. Bueno, depende cómo caigas. Claro. A mí alguna vez que has caído y has dicho, ¿estaré en Valdemoro o estaré en Kentucky? No, llevo mucho tiempo trabajando, ¿no? Y además no vas a poner un salto que no sepas hacer en una competición. ¿Cuál se te da muy mal? ¿Algún salto? Es que me encantan los nombres. Aunque sea por decir nombres, vale, dime nombres. No se me da muy bien el triple lutz. ¿El triple lutz? El triple lutz. El lutz, cuando veo a los comentaristas estas, que hay dos señoras solo en España que comentan patinaje artístico, no sé quién son, pero solo hay dos señores.
Siempre veo decir esto, muy buen el triple lutz. Sí, el triple lutz no se me da muy bien, pero bueno, de la forma que me enseñaron. ¿Por qué? ¿El triple lutz qué es? Es un salto, bueno, que entonces entra para atrás, en el filo... Espérate. Vas para atrás sin conocimiento. Vas para atrás sin conocimiento. Vale. Y sin saber dónde vas. Vale. Saltas, bueno, espérate. Estás apoyado. ¿No te acuerdas? No, es complicado. Esto es gravísimo, ¿eh? Javier Fernández, campeón del mundo, no se acuerda cómo se hace el triple lutz. No, ya verás, cuando te lo diga ya verás cómo es complicado. Tú estás apoyado primero en la pierna izquierda. Vale, lo voy a intentar ir recreando aquí. Pierna izquierda, apoyado. Esto todo marcha atrás. Esto todo marcha atrás. Vale. ¿Picas con la punta? ¿Cómo picas? Nosotros tenemos una cuchilla y en la punta es una sierra. Entonces picas... Con el otro. Con el otro y saltas. Vale. Pero luego, para saltar tienes que picar. Exactamente, es picar y saltar. Pero luego, con la pierna izquierda, que nosotros estamos apoyados antes de saltar, tienes que estar en filo exterior. O sea, como nosotros como tenemos filos interior y exterior. Un poco, ¿no? Exactamente, exterior. ¿Sí? ¿Vale? Si haces interior, salto nulo. O sea, te cuenta ¿Cómo menos. Interior? Te cuenta menos. Si saltas con esto en interior. Exactamente, o sea, tienes que estar con el filo exterior. Vale, ¿vale? Filo exterior. Tú picas. Ya haciendo solo el filo, aquí sentado ya me he hecho daño en el tobillo. Ya noto que se me ha distendido aquí un poco esto. Y estoy sentado, ¿eh? Vale, entonces pues tienes que ir con este filo exterior, picar, dar tus vueltas y caer con la pierna derecha en el filo pues, exterior también. Ah, o sea, mantienes el exterior. Exactamente. Pero con la otra pierna. Me gusta que hasta explicándolo sentado abres los brazos. Sí, lo bueno, tienes tan marcado que sentado hace flash y abres los brazos. ¿Y ese te sale regular? Ese me sale regular, pero solo por el picado. Se te trompica, ah, vale. Solo por el picado. En vez de picar y saltar, apoyo un poquitín la cuchilla. ¿Y eso se fijan? Si se fijan, te ponen una marquita, en plan, ese salto... Joder, si es un agobio. Bueno, es que tienen cámara y te lo ponen a cámara lenta, ellos lo ven a cámara lenta. O sea, que igual cuando porque esto está... Para ver porque los saltos tienen que estar completos también, claro, entonces claro. Tienen que ver en cámara lenta si está completo, si le ha faltado vuelta... Pero ¿y cómo se juzgaba? Porque yo he visto antes, claro, patinaje artístico hay desde 1815. Uh-huh. Entonces, las puntuaciones serían muy... O sea, sí, claro, para ver esos detalles... En la competición de 1920 sería, pues no lo ha hecho mal el chaval, dale un 9. Es que creo que estaban dentro de la pista, los jueces. ¿Los jueces? Creo que estaban dentro de la pista, no estoy muy seguro, pero anteriormente creo que estaban dentro de la pista. Uh-huh. Vale, o sea que entonces el triple loot intentan no hacerlo. No, hombre, lo tengo que hacer. Tienes que hacerlo por huevo. Sí, los tengo que hacer todos, realmente, los sé hacer. Lo que pasa es que a veces pues tengo un poquillo más de problemas con ellos, pero los sé hacer todos. Vale, ¿haciendo qué salto has volcado peor? O sea, tú... La vez que más hielo has comido, ¿fue haciendo qué? Creo que un cuádruple cherry. El cherry, ¿no? El cherry es que siempre se ha dicho que es un cherry. Un cherry, si no te sale bien, hincas el pico. Claro. Sí, porque además, al completar todas las vueltas, o sea, si tú estás haciendo tu salto y en vez de caer para atrás, caes para adelante... Uf, ahí viene... Claro, ahí el la inercia, ¿qué pasa? Tú apoyas y haces para atrás. ¡Pum! Y con la cabeza para atrás. Y casi con la cabeza para atrás. Entonces... Yo es que solo me ha pasado eso, ahí quería llegar. Yo solo he patinado una vez, en Copenhague, en un parque, con unas amigas mías. Y al segundo intento de single, de un solo luz, dije, voy a hacer un luz, solo uno. Hinqué para atrás y me di con la cabeza atrás. Y pensé que me quedaba ciego. Sí, ahí... Y desde entonces, el golpe para atrás es el más cabrón de todos, ¿no? No, hay también golpes como las piruetas, ¿sí? Porque luego hay piruetas saltadas. Piruetas, ¿vale? Es como esto que están haciendo las niñas, que es como dar giro sobre sí mismo, ¿no? Esa acaba de hacer una pirueta saltada. Sí. Bueno, pues cuando era yo pequeño, haciendo eso, salté... Es como por describirlo, es con un pie en el suelo es con y un la pie otra pierna levantada, ¿no? Saltar y caer, ¿vale? Vale. Entonces, cuando era más pequeño, caí, se me escurrió y hice contra la barbilla, ¡pum!, en el hielo. Uf. O sea, de esta altura, es una altura de metro... Ah, caíste, de a, plomo, metro, caíste de a plomo con la barbilla. A plomo con la barbilla. Uf. Sí, una brecha. Hiciste un cortecito bueno. Sí. Y el típico, la gente, el gañán que ve el patinaje artístico desde fuera, como soy yo, uh-huh. Siempre tememos el corte con la propia cuchilla. ¿Esto sucede? Sí, a ver, sucede y no sucede. Las cuchillas está claro que se afilan, uh-huh. Lo que pasa es que no llega a cortar. O sea, tú con que la toques realmente no corta. O sea, tiene que haber una cierta presión. Pero la velocidad que va es lo típico así, con el gemelo. Que te hagas ahí una loncha de chope. Bueno, sí. Ha pasado. Sí, hombre, por supuesto que ha pasado. Si hay una inercia bastante fuerte, te haces un corte. Uh-huh. Y se ha visto muchas veces que ha pasado. Se ha visto, choques. Hubo una vez en una competición importante internacional que estaban haciendo una pareja. Un chico y una chica. Estaban haciendo una pareja. Que claro, que pareja más a la todavía, vuelta, claro. A la vuelta. Creo que lo he visto eso. Y el chico tenía la cuchilla levantada, los dos. Y se acercaba demasiado y la chica, bueno, pues se llevó la... En la cara, ¿eh? La cara.
Ah, una buena raja. Como una matanza de un gorrino. Una matanza de un gorrino, bueno, claro. Ahora apenas se le ve, ¿no? Porque tuvieron que poner puntos, se ha hecho la apenas la se le ve. Cirugía, o sea, apenas vale. Se le ve, pero vamos, un buen destrozo, ¿eh? Es que además lo impactante que es la sangre sobre el hielo, ¿eh? Uh-huh. Claro, es una superficie blanca, ¿no? Claro. Y resalta más. La sangre en un albero de toros, en una pista de fútbol, no es para tanto, pero en el hielo es muy cinematográfico. Uh-huh. Es como una pesadilla. Exactamente. Vale. Vale, entonces descartamos que te puedas quedar ciego patinando. Yo es que lo temo de siempre. No, yo creo que no. Tienes que tener cuidado, tienes que intentar saber cómo caerte, ¿no? Sí. Porque hay muchas lesiones y lo único que tienes que estar pues un poco alerta, ¿no? Vale, pues vamos por ir acabando. Me has dicho que tú el peor golpe que te has dado fue en la barbilla, pero en general, ¿cuál es la zona que más sufre? O sea, donde el grueso de las hostias es, el grueso de golpes cae en las caderas y tal. El culo, culo y caderas. En el culo. Culo y caderas, normalmente, sí. He visto que algunas niñas de aquí... Mira eso que están haciendo, ¿qué esto es? Esto se llama Inabauer. ¿In qué? Inabauer. ¿Inabauer? Inabauer. Por Irina Inabauer, ¿no? Sí, pues no tengo ni idea. No se han comido mucho la cabeza con los nombres, ¿eh? Todo es... No. Por aquí estoy viendo un Javier Fernández. Sí, no sé, a lo mejor inventamos algo, un Fernández algún día. ¿Hay hueco todavía para inventar movimientos nuevos? Yo creo que sí, algo habrá. Pero se puede, o sea, porque esto es como, antes he visto que hay como dos programas, ¿no? Uh-huh. Uno que es como con todo lo que tienes que hacer y otro que puedes innovar un poco, ¿o no? Sí, no, sí, siempre tienes tu reglamento, es un poco también estricto, pero lo que pasa es que tienes un poco más de libertad con los saltos o las coreografías que haces. Vale, ¿y tienes en mente alguna vez te has pensado decir, voy a hacer uno que los jueces digan, pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué ha hecho este chaval? No, ¿qué ha hecho el de Valdemoro? No, porque el reglamento es así. Hacer un salto nuevo, tienes que hacer una dificultad, tienes que hacer un triple mínimo, creo que para... Simplemente para añadir cosas, ¿no? Exactamente, a ver, tú puedes ser todo lo creativo que puedas en un programa, pero hacer un salto nuevo, ellos van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? No les gusta, ¿eh? Son conservadores, la gente del patinaje. Sí, a ver, es que no, realmente no me sé tampoco muy bien el reglamento, no sé, no me he leído el libro y tampoco sé... ¿Tú no te sabes las normas de tu deporte? Sí, me las sé, joder, pero tanto no, o sea, no me, o sea, debe ser un libraco... Hay un tocho gordo que tú no te has leído. Exactamente, no... Para eso tengo un entrenador, ¿no? Para que se lo lea. ¿A qué él te dice? Tú a patinar. Exactamente. Vale, pero me decías, entonces, lo que más son... He visto que algunas niñas que llevan como los ciclistas, ¿no? Que se ponen como unas almohadillas en el culo. Sí, almohadillas, pero eso normalmente suele pasar cuando ya te has caído muchas veces en esa parte, ya lo tienes demasiado dolorido, pues para que poco a poco se vaya yendo el dolor. Como para curarlo, ¿no? Exactamente. O sea, luego seguramente que llega un momento que se lo quite y se caiga otra vez, se haga otra vez daño y se lo vuelva a poner, ¿no? Porque no lleváis, o sea, tú cuando compites y tal no lleváis protecciones. Nada. ¿Nadie lo lleva? Nada. Pero tampoco pasa nada y te quitaría un poco de dolor si te caes, ¿no? Ya, pero no es, por decirlo así, estético. Queda feo. Pues que un deporte tan sujeto por la estética, claro, estáis ahí todo el día entre algodones. Exactamente. Tenéis que medir cada movimiento. Es complicado. Vale, he visto ya para acabar, he estado viendo no solo tu Wikipedia, uh-huh. Sino que he visto tu web. Que es javierfernandezskater.com. Tengo que decirte primero que ya siendo campeón del mundo deberías ponerle un nombre más, Javier Fernández de fucking skater.com. O sea, como una cosa más de cuidado. Bueno. No soy un skater cualquiera, soy de fucking skater of the world. Esto como recomendación. En un país como España, como ponga eso, no me gustar, crucifican. ¿No? Vale, y he visto que has puesto tu biografía y tal. Uh-huh. Y es muy. Es que yo yo hoy sabes por qué vivía voy todo el rato. Te describe todo como Javi es un madrileño modesto en el vestir, tal, como muy de chaval. Sí. Pues un chaval humilde, no sé qué. ¿No te interesa de cara al futuro que habéis convertirte como en Dark Javi, el Dark Skater, como un tío, como ir a lo malote? No. Para nada, porque soy, no sé, yo soy muy natural. Sí. ¿No? Y con mi gente, con todo el mundo. Yo creo que por ser campeón del mundo en patinaje no me hace mejor que nadie. A lo mejor. Pero ahora mismo me estás entrevistando y sí. Tú a lo mejor eres el mejor entrevistador del mundo. Bueno, estoy ahí, estoy ¿no? en los últimos campeonatos en Cagliari, quedamos Carlos Herrera y yo en la final y estamos ahí los dos, sí. ¿Entiendes? Te entiendo, sí, ¿entiendes? Sí. Que cada uno es bueno en algo. Exactamente, ¿no? Y que nunca sabes quién vas a tener enfrente. Entonces, ¿por qué me hace a mí mejor persona? Si soy bueno, pues ya está. Bueno, hacemos una foto y estupendo. Ya está. Y te sonrío y ya está. Y nos pasamos un buen rato, ¿no? En plan de estar ahí con la cara seria y tener una persona de seguridad. No, yo soy diferente, ¿no? Soy más de tú a tú. He intentado todo el rato sacarte esa parte oscura, pero no hay manera. He intentado que vayas eso por... Pero tú imagínate, ya solo como marketing, como de cara a competición. Ahora, como ya eres campeón del mundo, como tío guay. Ahora llega 2016 y aparece vestido de negro entero, Iron Maiden de música, y la gente, pero bueno,
Pero este chaval viene de dónde ha salido, el patinador de Satán, eso molaría, ¿no? Sí, pero tú imagínate, tú a lo mejor dices, ahora soy el de best skater. Sí. The fucking skater. y luego vas el año que viene y en vez de quedar primero, quedas tercero. Claro, claro. ¿Ahora qué? Es verdad que te pone mucha presión sobre ti mismo. No, ahí te entiendo que es verdad. No. Entonces, bueno, es mejor quedarse ahí. Es verdad que está bien ir por debajo, ¿verdad? Bueno, pues ya está, creo cuidado, que ya estamos. Solo con cuidado, macho. Cuidadito. Cuidadito y con cuidado, y es un deporte complicado. Es complicado, sí. Complicado. Aquí estoy viendo. Fíjate qué giros hacen, que de verdad que es que me vuelve loco. Mira, madre mía. Bueno, pues ya está, Javier. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué tienes ahora? Ahora no lo sé. Ahora hablaré con mi madre. Ya se te acaba. Ya hoy ya es ir con mamá y a cenar, ¿no? Sí, creo que tengo que hacer una parada antes. Pero una paradita y a casa. Sí. Vale, pues ya está. Pues muchas gracias y que disfrutes estos meses en medio de vacaciones. Muchas gracias. A ti. Vale.